Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega del Bayo Inc. Redemption, este juego que te deja elegir entre ser la vida o la muerte, la parca o el heroico galeno que lucha contra reloj para salvar a su paciente de las garras de la señora de la guillotina. Volveremos a ser ella, la señora de la guadaña, y vamos a jugar el último escenario que os queda por ver, amigos suscriptores y no suscriptores, porque algún despistado yo pillaré también por ahí, y jugaremos a Multikill, que hay que acabar con dos víctimas simultáneamente, a la vez, y cada médico atendiendo a cada víctima. Con lo cual, vamos a ver cómo pasamos esto. Ya he jugado, es bastante complicado, he perdido estrepitosamente, y a ver si esta vez consigo ganar. La dificultad letal, no se puede jugar en otra dificultad que no sea esta, y tampoco se puede cambiar el género. Son siempre dos tíos. No puede ser, por ejemplo, un tío y una tía, dos mujeres. No se puede cambiar, yo no sé por qué. Y el nombre de las víctimas es John Smith y el otro, en vez de Robert Brown, va a ser Johnny Melavo, un tío un poquillo guarrillo, que le tiene alergia al agua. Bueno, vamos a ver, los boosters. Vamos a elegir, por ejemplo, que los sistemas se colapsen un 30% más rápido. Vamos a elegir también, por ejemplo, diagnósticos lentos que tarden un 25% más en completarse. Que los factores de riesgo sean un 15% más fuertes. Este, por ejemplo, es bastante curioso, sin prerequisitos. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, hay enfermedades que te requieren, por ejemplo, vejez, malnutrición, pero con esto puedes activar las enfermedades sin ningún prerequisito. Este me tienta mucho. Y este también está bastante bien, que pone aquí más síntomas. Dice que las enfermedades producen más síntomas y que confunden a los doctores. Como resultado, creo que me quedo con este. Y en economía vamos a poner, porque creo que va a ser el que pongo siempre, que es incrementar las probabilidades de coger biopuntos de valor más alto. Adelante y engage. Vamos a ver qué tal se da esto. Que aparte, ojo, hay tiempo. Con lo cual hay que ir echando hostias. Vale, el primer nivel es regular, el segundo es el que nos interesa. Como vamos por tiempo, no nos vamos a andar por rodeos, amigo. Ahí estamos. No paran de salir biopuntos. Vamos a atacarle, por ejemplo, a ver qué podría yo atacarle. El muscular. Y nos vamos a Johnny Melavo, que, por ejemplo, le atacaremos el pulmonar. Y también el renal. Vale, cambiamos de víctima. Vamos a tocarle el estómago, por ejemplo. Ya tenemos esto, aunque esto no nos sirve de mucho. Bueno, sí. Cogemos los puntos. Bastante bien.
A ver. Vamos a darle... Sí. Esto tiene deshidratación. Vamos a activárselo. Toma, cabrón. Ya está yendo este gañán al médico. Vamos a darle esto. Y lo siguiente creo que va a ser, para ganar tiempo, una huelga. Para ganar tiempo, rápidamente, toma huelga, toma huelga, toma huelga. Este no sé lo que le están haciendo porque he estado más centrado en el otro. El corazón ya se lo están tocando. Vamos a ponerle, por ejemplo, sí. Vamos a ahorrar para el circulatorio. Toma, cacho arritmia, hijo de la luna. Vamos a ahorrar para el infarto. El otro, por ejemplo, la otra víctima le está bajando mucho el renal. Hay que seguir tocándole por ahí. Ya casi tenemos para el infarto. Rápido, rápido, rápido. Ahora está haciendo cardio. Toma infarto, toma infarto, toma infarto. Y yo creo que ahora lo que interesa es hacer otra huelga. Aunque antes vamos a ahorrar para el más uno por recurso. Y que llegue la locura a Bayo Inc. El otro le sigue bajando el renal, perfecto. Toma, cacho de huelga, hijo de la luna. Vamos a esta que le termine de bajar el renal. Madre mía, me estoy forrando. Vamos a tocarle también el respiratorio. Trasplante de riñón. Me cago en todo lo que se menea para adelante, para atrás y para los lados. Se ha vuelto un ninfómano. Vamos a ahorrar puntos para que le termine de bajar el renal. Venga, que estoy perdiendo tiempo. Bien, ha pillado hepatitis. Lo que pasa es que eso nomás que le afecta al digestivo. Este ya le ha fallado un sistema, vamos a por este. Ay, 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 el tiempo. Ay, 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 el tiempo. Hay que abrir por aquí, creo yo. Vamos a ahorrar puntos Bion rápidamente. Vamos a ahorrar muchos puntos bio. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por acá. Toma ictus, hijo de la luna. (Risa)
Este ya tiene dos sistemas caídos, con lo cual está prácticamente muerto. A ver. Ah, bueno, puedo ponerle vejez. Aquí está fallando algo. Aunque este no me va a dar tiempo a matarlo. Ya creo que no. Este ya está muerto. A ver este si lo consiguiera, pero con 33 días... yo creo que como que no. Este ya está muerto. A ver por aquí, esto está capado. Pero no, John Smith va a sobrevivir. Va a sobrevivir por poquito, pero va a sobrevivir. ¡No! ¡John Smith! No lo he conseguido por el tiempo. Bueno, vamos a intentarlo. Así que allá vamos de nuevo. Creo que alguno de estos lo voy a cambiar. Este lo dejamos como está. Creo que voy a poner este, que las huelgas son más largas, un 50% más. Todos los factores de riesgo son un 15% más fuertes. Vamos a darle aquí a daño colateral. Y quizá... este, cuando estamos en urgencia nos da más uno de punto bio. Y si lo juntamos con el más uno por recurso, puede ser bastante rentable. A mí lo que me jode de este escenario no es ya matar a dos personas a la vez, sino hacerlo con tiempo, tío. Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, allá vamos. Vamos a ver. Joder, a veces no paran de salir puntos. Aunque, bueno, no me voy a quejar. Vale. Vamos a darle aquí. Vamos a empezar a tocar a Johnny Melapo, que no tenga envidia de John Smith. Vamos a ponerle el Workaholic. Esto me da más 40 poder cosechador, pero yo no noto la mejora. Me tengo que acercar mucho para coger los biopuntos. A ver, ¿qué más le podemos tocar? Vamos, que vamos por tiempo.
Ahí estamos. Ya está yendo este gañán al médico. Toma, cacho infarto. Lo siguiente va a ser una cacho de huelga. Para que no te cubren lo que tienes malo. Le están investigando ultrasonidos, una enfermedad que aún no le he dado. Toma, cacho huelga, toma, cacho huelga. Venga. Son 10. A veces por correr lo que te dejas atrás. Vamos a ver qué le tocamos. Me pide vejez. Se la damos. Bien, 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 bien. Seguimos cogiendo puntos bio. Le ponemos cáncer de colon y que se joda. A este le ha caído el circulatorio, perfecto. A ver aquí qué podemos tocar. Locura. Burnout. Bien. Ha pillado malos doctores fase 2. Toma cacho de huelga que se caga la perra. A ver aquí qué es lo que tiene este hombre. Le ha pitado el circulatorio y el renal. Este pinta bastante bien. Creo que ahora mismo con una segunda huelga va a que arde. Vamos a centrarnos en Johnny Melavo. Que es el que está un poquito mejor. Toma cacho Alzheimer. Seguiremos tocándole el digestivo. ¡Uy! Está esto muy capado. Malnutrición. También lo tenemos capado. Vamos entonces a por otros sistemas. Bueno, sí. Bueno, vamos a darle todo esto. Esto pide lupus. Que el lupus, si mal no lo recuerdo, estaba por aquí. Joder. Toma lupus, toma lupus. John Smith ha muerto. Lupus nefritis.
Vamos a ver, porque este... Lo malo es el poco tiempo que me queda. Va a urgencias. El nervioso ya le cae. Quizá habría que ponerle otra huelga. Que no te toquen los médicos mientras te jodo la salud. Esto que me pide, vamos a dárselo, que es herencia. Creo que lo podemos lograr, porque le están petando los sistemas. Bien, sí, está conseguido. John Smith está muerto. Adiós, Johnny Melabo, bye bye. ¡Conseguido! ¡Gané! ¡Multikill! ¡Bio Inc. el letal! Madre de Dios, es complicado, ¿eh? Es complicado. La hostia. Uf. Bueno, aquí pone que la enfermedad de Alzheimer causó que el sistema nervioso de Johnny Melabo colapsara primero, lo cual derivó en que su sistema digestivo también colapsara. Pues muy bien, tío, y casi 7.000 puntos. Aquí vamos a dejar este episodio. Ya saben que si este video se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, pues le pueden dar al vídeo me gusta. También, si creen que quieren apoyar este canal para que sigan haciendo vídeos de esta cabaña, pues se pueden suscribir, que es gratis, y ese paso pues me ayuda un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Y hasta luego, Luca. No puedo. ¡Sí! ¡Sí! He acabado el juego, he acabado todos los escenarios, siendo en la muerte el número uno. Me pongo una cacho de corona encima de la cabeza con un montón de joyas. Soy Nachuelas, the one and only en la muerte, maestro supremo. Toma, Jeroma, pastillas de goma.